Hola, hola mis amigos, vengo con otro nuevo video, esperando que les guste y que sea de su agrado. Entonces, ahora voy a hacer una cosa muy importante, espero que les guste todos los videos que yo les haga, que sea de su agrado. Entonces les voy a contar lo que pasa ahora. Miren, ando así amarrado el pelo porque me voy bañando y también voy a hacer unas cositas, entonces me amarré medio el pelo. Ok, me mira bien, me puse esta bonita voladita que me gusta. Entonces, les voy a contar. Entonces, yo me estaba bañando. Entonces, pasó un muchacho ahí, una niña, me dice: le llevo pescado a $10. Me dice: no le. Ah, le dije: ¿de cuál es? Le pregunté. Ah, del grande, a $10 lo llevo, pero no está mi mami, le dije yo. Entonces, por eso, no me vas regalando, lo ando, me dice. Entonces, estaba así, jamonada toda, entonces así voy a agarrar el pescado. Entonces, es de esa lonjita, lonja, que le sacan de los pescados grandes. No sé si ustedes han visto los pescados grandotes y sacan los grandes pedazos de lonja. Entonces me dio gran pedazo así y me dice: no lo voy a botar porque está bueno. No, hombre, le dije yo. Entonces eso es bien bueno, así sacar la lonjita y hacerla así frita, queda súper rica. O también así en sopa, queda también rica. Entonces yo dije: les voy a enseñar a mis amigos cómo lo voy a hacer, si lo voy a rajar o qué. Entonces lo voy a, solo les voy a enseñar, les voy a grabar cuando ya lo esté preparando así la lonjita, cuando la esté haciendo chiquita. Entonces voy a guardar una y les voy a hacer un video, pero la voy a hacer frita. No sé si ustedes quieren que les haga un video friéndola, ahí me dejan sus comentarios cuando suba este video y voy a guardar una para hacerla a mi manera y vamos a ver cómo me queda. Entonces yo dije: les voy a hacer ese video a mis amigos, esperando que les guste y que sea de su agrado. Entonces yo por eso voy a hacer y voy a poner ahí. Entonces les voy a enseñar cómo está. Entonces voy a poner el teléfono allá y para ahí a traer a, cómo se llama, ya lista la pila para estarlo rajando. Y voy a buscar el cuchillito porque no sé la herramienta donde la metí, amigo. Y entonces fíjense que yo dije: voy a hacer estos videos porque estoy bien contenta. Y a la vez, amigo, me siento bien triste porque lo voy a hacer este video así, tal vez. Entonces, estoy bien triste, amigo. ¿Por qué? Porque a veces me siento sola, siento que nadie está conmigo cuando más necesito. Pero la verdad, yo siento. Pero la verdad, por eso es bueno tener un amigo, contarle sus cosas. Entonces, sí, en realidad, sí extraño a mi mejor amigo, el que tenía antes, porque lo extraño. Porque nada va a ser igual. Aunque tengo otro que sí me gusta el modo, me trata bien y cada vez me voy entendiendo más con él. Y poco a poco lo voy tomando como un mejor amigo, poco a poco ahí voy a decir mi mejor amigo. Pero eso se va a poco, cuando uno dice poco a poco, tiene que tener confianza en la persona. Y si la persona no anda diciendo nada, ahí es donde se le toma la confianza y ahí es donde lo va apreciando demasiado, que lo quiere mucho. Entonces yo, la verdad, ha estado llorando porque cuando yo estoy sola en mi casa, entonces me siento bien mal, bien triste. A cualquiera le pasa eso, amigo. No sé si a ustedes no les pasa que ustedes a la vez se sienten tristes, sienten que nadie está con ustedes cuando están solos. Más bien yo ahora, el día de ahora, he pasado solita, solo con mis perritos, mi Poli, que ellos son los que me hacen compañía cuando yo estoy sola, porque mi mami pasa solo grabando, mi hermano trabajando, mi hermanita cuando sale de la escuela, solo de mi abuela, de mamá, de mi mami. Y yo mami le digo, no le digo abuela. Entonces a la vez me siento triste, por eso a la vez mejor me voy a estar con mis viejitos hermosos, mejor me voy a estar con mi abuela, mi abuelo,
Y yo les digo que me siento mal y ellos me dicen que no me sienta mal, que no estoy sola, siempre ellos están conmigo y yo les digo que gracias. Porque la verdad me siento bien que ellos me den consejos, porque sé que ellos ya están viejitos y ya tienen experiencia y uno tiene que agarrar los consejos que le dan los viejitos porque los viejitos saben. Entonces ellos me entienden y por eso con ellos me desahogo. Entonces cada vez no salgo así porque solo 2 días voy yendo allá por tomarme a foto, convivir con ellos, abrazarlos, besarlos. Entonces mi abuela me pregunta, ¿por qué no has venido? Y yo, que la verdad, abuela, no me gusta salir, no me gusta que la gente me mire, le digo yo. ¿Y qué has hecho? Nada, le digo yo, me siento a la vez, me siento bien rara salir, me siento que lo paso súper bien en mi casa, aunque aburrido, abuela, pero siento que estoy mejor en la casa, más con mi estudio, le digo todo. Y entonces por eso y ellos me dicen, no te sientas sola, siempre cuando te sientas triste, siempre vení aquí, nosotros te vamos a dar unos consejos. Porque sabes que nosotros te queremos mucho. Sí, abuelo, les digo a los dos. Yo los quiero demasiado, los quiero mucho. Y gracias por estar conmigo cuando más los necesito. Entonces, por eso, amigo. Ahora, todita esta tarde me he sentido bien triste, recordándome de todo lo que ha pasado. De todo mi pasado, pues. Porque cuando uno se recuerda un pasado, le hace recordar muchos momentos tristes. Entonces, a uno le dan ganas de llorar, que uno se puede desahogar, porque todo lo que no se pudo desahogar cuando pasó eso. Entonces, a mí me han pasado muchas cosas, amigo, pero yo siempre he hecho esfuerzo, siempre he demostrado que yo soy bien fuerte, no le doy a demostrar a la gente que ando triste, no le doy a demostrar que estoy mal, que estoy llorando. Siempre le demuestro que siempre soy feliz con una sonrisa en mi rostro. Siempre le sonrío a todos, también a ustedes, a la cámara, a pesar que uno se ande muriendo por dentro, que está mal por dentro, que se siente mal, se siente que nada tiene sentido. Pero no, amigo, yo siempre vengo con una sonrisa a demostrarle a ustedes que ando bien, siempre demostrándole que todo está bien, haciéndole video así, poco a poco, pero ahí le voy haciendo video, aunque no es la gran cosa, amigo, pero yo me esfuerzo bastante, lo hago de todo corazón para que ustedes ahí me estén viendo, que estén pendientes de mí, y mil gracias por todo lo que me están apoyando. Entonces lo volvemos a ver en el otro video. Les voy a, tal vez les cuento otros 5 minutos de otro más que no les conté. Chao.